En la mañana de hoy vamos a hacer un pequeño alto, haciendo de cuenta que vamos por una carretera y llegamos a una curva amplia, espaciosa, donde podemos detenernos y desde allí mirar el paisaje, un gran y hermoso paisaje que incluye buena parte del terreno que hemos recorrido. Como sabemos, estamos en el mes de junio dedicado al varón padre. Pero no se puede ser padre sino con relación al hijo. Y no se puede tener un hijo si no hay con quien reproducirse. Entonces, si hay un padre, necesariamente deberá existir una madre. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer una pequeña retrospectiva. Vamos a pararnos en este mirador para poder considerar un poco parte de lo que hemos recorrido para que tengamos una mayor claridad respecto al camino que tenemos por delante. De una parte, aparece el varón original, el varón primigenio, del cual va a salir el número 2. Es el número 1 que nos revela el Shema, el Shema Yisrael, el número 1, el fundamental. De ahí se abre su costado y saldrá el número 2, la mujer, de la manera como Eva sale de Adán y o la eclesía, la cajal, la quejilá, sale del varón, del costado traspasado en medio del sueño profundo en el que se ha sumido el nuevo Adán, el Adán celestial. Muy bien, entonces, esta es lo que hemos considerado la Sagrada Familia: el Padre, el Espíritu, la Madre, el alma. Y el Padre y la Madre unidos producirán un precioso fruto en el plano físico, visible, audible, palpable. Se manifestará como hijo de Dios. ¿En dónde? En tu cuerpo físico, en tu cuerpo mortal. Muy bien, esto es el panorama general. No lo puedes perder de vista. El padre, la madre, el hijo, el varón, que es el espíritu, la mujer, que es el alma, y el hijo, que es tu cuerpo. Miremoslo en la historia. El varón, que es Cristo, la mujer, que es la iglesia, y su fruto, el fruto de la relación del Señor con la iglesia, que será Cristo Hijo. Hijitos por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, tome forma, tome cuerpo. Así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, así también Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Muy bien. Ahora miremos esa palabra que nos dice: tres veces se presentará todo varón en la presencia del Señor. ¿Cuáles son esas ocasiones? Las fiestas solemnes: Pesaj, Shavuot, Sukkot.
la Pascua, que celebra la salida de la cautividad, la salida de la oscuridad a la luz, de la cautividad a la libertad, de la esclavitud, exactamente a eso, a ser verdaderamente libres. Esa es Pesaj, pasar de muerte a vida. Siete semanas, de siete días cada una, después de la Pascua, son 49 días, 7 por 7, 49, el día 50, Shavuot, la fiesta de las semanas, Pentecostés, 50 días. Es el día del derramamiento del Espíritu Santo, el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Pedro lo explicó: estos varones no están ebrios como vosotros pensáis, sino que se está cumpliendo esa palabra: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y así nació esa primera Kahal, Kehilá, congregación, que nosotros conocemos como la eclesía, como la iglesia. 120 personas aproximadamente se reunían en ese aposento alto, cuando viene ese estruendo como de un viento recio y lenguas como de fuego se posaron sobre las cabezas de todos. Este es el nacimiento, la aparición de la mujer. Entonces, el padre ya había aparecido, la madre está apareciendo. Ahora deben relacionarse, unirse y fructificar para poderse multiplicar. El fruto de esa relación será un hijo varón que ha de regir con vara de hierro las naciones. Muy bien, entonces el padre está representado en la fiesta de Pesaj. Miremos un momento Primera de Corintios, capítulo 5, verso número 7, dice la palabra del apóstol Pablo en esta epístola: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Está haciendo referencia al Cordero de la Pascua, Cordero macho de un año sin defecto, que es sacrificado ese día 14 del mes primero. Y entonces, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. No está hablando de Cristo corporativo, porque ese no es para el sacrificio. Para el sacrificio es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado. Entonces, nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Esa Pascua es la primera fiesta, Pesaj. Señor Jesús, Señor Jesucristo, Pesaj. La iglesia, Shavuot. Entonces, ¿qué nos queda? El Hijo, la tercera fiesta. La fiesta de cabañas, la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, para recordar que el pueblo de Israel en su peregrinación vivió durante 40 años en tiendas, en cabañas, en esas moradas portátiles, perecederas,
Y entonces de esa manera está establecido que se hagan con estos ramajes, con estas hojas de palmeras, etcétera, etcétera, para vivir y convivir durante estos días, desde el día 14 hasta el día 21 del mes séptimo, en la fiesta de Sukkot. Esta fiesta empieza en el día primero con Yom Teruah, la fiesta de trompetas, la fiesta de shofares. Sonido de trompetas y entramos en el mes séptimo. El día 10, la expiación, la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo, la fiesta de Yom Kippur. Y el día 14, durante 7 días, del día 14 hasta el día 21 del mes séptimo, la fiesta de Sukkot. Después de eso, el día 22, Santa Convocación. ¿Por qué el día 22? Porque nos habla de la eternidad que sigue. Porque el día 21 del mes séptimo es como el Santo Santorum, es el día 21, que es 7 más 7 más 7, 7, 14, 21, día 21 del mes 7. Entonces el día 21 del mes séptimo, la plenitud, la perfección, ¿y qué sigue? La eternidad, representada en el número 22, que es como equivalente a otra vez el número 8, un nuevo comienzo, o el infinito, o la eternidad. 22 es el número de letras del alefbet, del alefato. Y bueno, dicen los estudiosos que Dios creó todas las cosas con esas 22 letras. Todo lo dijo con esas 22 letras. Todo lo pronunció con esas 22 letras. Por eso la totalidad, la eternidad, la infinitud se nos es representada con ese número. Vendremos a Él y haremos morada en Él. La plenitud de la fiesta, el Señor en nosotros, haremos morada en Él. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Haremos tabernáculo. Haremos Sukkot. ¿Ves? Ahora ya no es de hojas de palmera. Ahora es Dios manifestado en carne, en tu carne, en tu cuerpo físico, en tu cuerpo mortal. Eso mortal debe manifestar la gloria de Dios. Eso mortal un día debe revestirse de inmortalidad. Eso corruptible debe ser cubierto de incorrupción. ¿Ves el tremendo paisaje que hay desde este mirador donde te invité a que nos asomáramos en esta mañana? ¿Cómo podemos acelerar estas cosas? Bueno, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cómo? ¿Cómo hacer morir? Abstinencia, ayuno. Nos flagelamos, nos azotamos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, el verbo tuo, T-H-U-O, es matar con un propósito. De ahí viene una palabra griega, tusia, T-H-U-S-I-A, que significa sacrificio, sacrificar, sacrificar. Es
es una acción santa de muerte para vida. Y entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer: morir, lo que tenemos que llevar al altar del sacrificio, matar con un propósito. Y entonces, pues ahí está en la tipología, literalismo del Peshat, los sacrificios por el pecado, la ofrenda, todas las los detalles de cómo se debe cortar, qué se debe quemar, la sangre de dónde se debe derramar alrededor del altar, en los cuernos del altar, qué se debe quemar fuera del campamento, qué se debe quemar sobre el altar y qué puede comerse. Entonces, esto no es el estudio en esta mañana. Solamente que tengamos la visión así desde lo alto del el paisaje general que tenemos delante de nuestros ojos. Tres fiestas, tres veces se presentará todo varón delante del Señor, y la Sagrada Familia que está en ti, que está en mí, que está en todos nosotros, el Espíritu de Dios que se ha unido a nuestro espíritu de hombre, nuestra alma, que debe estar allí aprendiendo a los pies del Maestro, intimando con Él, con el Espíritu, para que de su relación de amor nazca un santo ser, un precioso fruto en la tierra, en lo terrenal, en la Adamá. Nazca ese hijo que el labrador espera, el sembrador espera con paciencia, el precioso fruto de nuestra tierra. Entonces, en esta mañana hacemos este pequeño receso. También lo haremos con la bendición de Dios, y si Él nos lo permite, el próximo sábado en el devocional, otro alto en el camino para repasar, y en el último quizás también lo hagamos. Muy bien, ¿para qué? Porque es el pan semanal, no es el maná de todos los días. Es una reflexión que nos da perspectiva, que nos da visión de conjunto. Espero sinceramente que te sirva, que te haya podido aportar algo. Date cuenta que podemos equivocarnos en cualquier momento. En cualquier momento, con el corazón en la mano, con las mejores intenciones, siempre nos podemos equivocar. Todos, tú, yo, cualquiera de nosotros. Bien, entonces nos vamos a quedar ahí, consolarnos con, oh sí, nos vamos a equivocar siempre. No, no, no. El mandamiento es ser pues vosotros perfectos. Y entonces vamos por eso. Vamos a hacer la tarea completa. Que nuestro margen de error se vaya minimizando hasta que llegue a cero. Muy bien. Hasta aquí entonces. Solo desearles un sábado lleno de bendición, y esta noche no dejes de conectarte, porque la palabra es muy, muy importante la que vamos a soltar hoy. Una pequeña bomba en medio del campamento. Bueno, un abrazo inmenso. Feliz sábado.